Hola a todos y todas, os traigo una review. En este caso es del tomo número 10 de Death Note, eliminado de Sugumi Oba y Takeshi Obata por norma editorial. No nos trae número de páginas. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: con el cuartel general de la SPK rodeado por fanáticos de Kira, Nier logra desviar el peligro de modo muy poco ortodoxo y sorprendente. Habiendo examinado lo ocurrido hasta el momento, Nier empieza a albergar fuertes sospechas de que el segundo L puede ser Light, y decide adoptar una táctica de desestabilización contra el cuartel japonés de investigaciones. Y la verdad es que le funciona, que consigue. Lo que hace es conseguir imponer dudas en los colaboradores de Light, y entre algunos lo consigue, vamos, y vemos cómo se van rompiendo todos los esquemas. Se pueden complicar las cosas muchísimo más de lo que están. Si habéis leído hasta el tomo número 9 lo entenderéis, ya que es una situación muy complicada. Está Melo, que aquí en este tomo apenas aparece. Tenemos a Nier, tenemos a Light, al padre de Light. Aparece un nuevo personaje del pasado de Light que se ve involucrado en toda esta trama. Y la verdad es que cada vez se van complicando más las cosas, a ver cómo lo solucionan en dos tomos que quedan. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas